Buenas tardes a todas y todos. Es raro estar aquí, ¿no? Haciendo un experimento, tratando de comunicarme con ustedes, aquí los que están presentes y otros que van a estar muy lejos. A ver si logramos empezar un curso sistemático de formación política, como los compañeros y compañeras de la juventud quieren, ¿no? Y queremos empezar sobre el gran tema que me han propuesto, que es el tema de los desafíos de la izquierda en América Latina hoy. Y yo decía que, bueno, que para hablar del tema era importante recordar qué pasó hace 20 años atrás en el mundo. Hace 20 años atrás, casi por esta fecha, en noviembre, caía el muro de Berlín. Empezaba el derrumbe del socialismo que se llamaba socialismo real o socialismo soviético. Poco tiempo después, se destruye la Unión Soviética. En el mismo momento, poquito antes de la destrucción de la Unión Soviética, había sido derrotada la Revolución Sandinista. Por esa misma situación histórica, por la pérdida de retaguardia, las guerrillas de Centroamérica, especialmente la guerrilla salvadoreña, había tenido que iniciar un proceso de negociación de la paz. Eran momentos duros, muy duros para la izquierda. Y eran momentos duros que venían después de un periodo de auge, diríamos, y de aprendizaje de la izquierda. Porque en la década de los 80, la izquierda aprendió mucho. Veníamos de una década de los 60, de los 70, de gran mística revolucionaria, pero también donde se cometieron importantes errores. Errores que creo que es importante analizar. Se dio en nuestra América Latina, una copia acrítica del modelo bolchevique de partido, ignorando lo que el propio Lenin decía del partido. Lenin insistía que el partido, que el instrumento político no podía ser una fórmula universal, que el partido es un instrumento para la conducción de la lucha de clases, y la lucha de clases se da solamente en la realidad. Y la realidad de cada país es diferente. Por lo tanto, el instrumento político tiene que ser adaptado a cada realidad. Pero ¿qué pasaba? Ese instrumento fue tan eficaz en la Unión Soviética para llevar al triunfo a una revolución proletaria en un país inmensamente campesino, atrasado, ¿no? Que ese gran éxito, pues, atrajo la atención de la juventud y de la izquierda del mundo, no solamente de América Latina, ¿no? Entonces, no se entendió que ese éxito de ese instrumento, con esas características, se debía a que la realidad rusa era una realidad de un país muy atrasado, semifeudal en el campo, con un proletariado pequeñísimo en comparación con la cantidad de población campesina, en un país económico atrasado, con algunas empresas bastante avanzadas, ¿no? Un contraste muy grande, contradicciones muy grandes, y al mismo tiempo un país políticamente autocrático, sin libertades, absolutamente dominado por el zarismo. Entonces nosotros en América Latina copiamos el esquema de partido bolchevique y, por desgracia, no la riqueza que Lenin dio a ese partido, sino la simplificación que Stalin hizo de la exposición del partido. Y entonces llegamos a aplicar un modelo simplificado a una realidad totalmente distinta. Yo me acuerdo, en Chile yo llegué de Europa, en Europa yo conocí el marxismo, me entusiasmé y empecé a militar realmente porque antes era dirigente de la Acción Católica, universitaria. Y cuando empiezo a militar en la izquierda, nosotros, pues, ¿qué hicimos? Trasladar el modelo de partido bolchevique a Chile en la época de Frei. La democracia cristiana, un país democrático, democrático burgués, pero democrático, un país en que no perseguían a la izquierda, un país en que todo el mundo podía hablar lo que quería y publicar lo que quería. Bueno, y nosotros actuando como que estuviéramos en la peor de las dictaduras, de forma clandestina, en reuniones, con los métodos clandestinos. Yo fui una de las que, por ejemplo, estudié bien los métodos de los compañeros clandestinos en España en la época de Franco, ¿no? Entonces, la época de Franco es una cosa, Chile era otra. Sin embargo, trasladábamos este instrumento como si nada,
importara la distinta realidad en la que estábamos, ¿no?